Pues ya van dos de avalancha que han caído. Vamos a ver si podemos salvar a Barret. Ah, es el último ya, o sea, no queda nadie más. Debería estar aquí arriba ya. Debería estar por aquí arriba ya. Giga F al final. O sea, hay que decirlo, en el original pasa prácticamente igual, o sea, yo ya lo sabía. Totalmente anti-roll, pero sí que hay un banco para curar la vida y lo vamos a usar porque estoy más jodido que su puta madre. Ya no quiero ver esa serie. Yo sabía que pasaba, pero lo que quería ver era cómo pasaba. Y pues bueno, no, no era bonito en el original, tampoco lo va a ser aquí. Tengo que comprar con los refines que no se me olviden. Giga F, esta parte cada vez que la hago en el original digo que no me gusta porque no me gusta, o sea, no me hace ni puta gracia, pero bueno, ya que sé, es así el juego. Es el remake, lo han cambiado, pero no podían cambiar esto. Es lo que hay, gente. En el original te encuentras ahí dos frases y el carrer, sí. Y aún así son... aquí le han añadido dramatismo. Quizá demasiado, ¿no? Quizá demasiado. En el original eran dos frases, pero solo con dos frases decía lo que tenía que decir. Te daba a elegir y demás y era como... hostias. Aquí... pero vamos, que Wedge se ha salvado, sí, cierto. Aquí igual se han pasado con el dramatismo, pero igual... igual ya se sabía que pasaba esto. Ya, a ver, era de lo poco que recordaba del original, pero esperaba al menos llegar a esa escena antes de esto. Pues no. La hemos palmado muy fuertemente. Yo, joder, no sé. F. Igual hay un New Game Plus en el que se salva. No creo. Vale, vamos a subir porque Barret debe estar aquí. Y de hecho Barret está aquí. Y aquí se va a venir algo importante, gente, yo creo. No se lo creo ni él. ¿Qué es eso? O sea, se estaban cubriendo con putos barriles inflamables. Hola. Y ya no está Jesse destruyendo todos los helicópteros. Que parece que era la que mejor lo estaba haciendo. Ahí Cluz está como una coladera. Tenían que haberlo matado como 27 veces. Pero parece que Reno va a bajar otra vez a unirse a la fiesta. Ya le dimos de hostias en cierto combate. Parece que quiere más. Parece que quiere más. Vamos a ver, porque se viene combate contra vos. ¿Puede ser? Se viene combate contra vos. Reno quiere comer polla otra vez. Tal cual. Reno va a comer polla otra vez. Y el primer combate contra Reno me sorprendió bastante. Es rapidísimo el hijo de puta. Tuve que aprender a pelear contra él porque me sorprendió bastante al principio. Estaba bastante currado el combate. Vamos a ver ahora. Y así de fácil ha activado la... no, todavía no. Separación de plataforma. No es una bomba. Ok. Definitivamente Reno quiere que... ¿va a ser uno contra uno? No. Vale. A ver quién le baja los humos aquí, gilipollas. Hostias, ha aprendido nuevos trucos, creo, ¿eh? Creo que ha aprendido... what the fuck. Vale, combate contra vos, gente. Y este ha aprendido nuevos trucos. Por fin tenemos a Barret de vuelta. Hacía como 25.000 capítulos que no lo teníamos. Ha aprendido nuevos trucos, Reno.
Vale, disparo ígneo. Estaba cubriendo ahí, ¿eh? Va a matar a Tifa, este paso. Segunda fase. Este combate es mucho más fácil que el primero. En el primero solo estábamos con Cloud. Pero también esquivaba muchísimo más Ren en el primero. Aquí parece que no puede. Va a bombardear con Renault ahí. Esto sí que es diferente. ¿Qué cojones? Supongo que con barra tendré que destruir los misiles o algo. No, tengo que esquivarlo. No, de hecho me tengo que enfrentar al... Vale, no, nada, nada. El ataque pirámide. A eso el ataque pirámide. Vale, esto... Vale, esto es exactamente como el original. Cuando te hace el ataque pirámide tienes que romper la pirámide o estás jodido. Ya estábamos quedados porque no lo hacía. Tío, estábamos esperando exactamente lo mismo. Estaba esperando ese ataque. Lo estaba esperando, pero de puto canteo. Digo, no puede ser que no lo hayan hecho aquí. Sí que lo han puesto, sí que lo han puesto. Se ha ido justo. Oh no, hostias. Menos mal que me lo he cubierto todo. Me ha tirado pirámide otra vez. Vale, vamos a romperla. Tengo el límite con Tifa. Están todos a punto de morir. Vale, ultra poción. Barret liberado, creo. Ultra poción y me queda solo una ultra poción. Que me la voy a tirar ya mismo. Última ultra poción. Y límite de... Límite de Tifa. Que no se ha visto mucho por todo el caos. Pero lo hemos dejado de rodillas. No, ahora está el puto helicóptero. Vamos a derribar ese puto helicóptero. Disparo ígneo. Disparo ígneo. Ahí estamos. Helicóptero a la mierda. Tercera fase. Para tanquear la pala con un señor, claro que sí. Contra los dos a la vez. No me jodas. Contra los dos a la vez. O ruda. Contra los dos a la vez.
Ok, esto mejora. Nos hemos enfrentado contra el Reno por separado y contra el Ruda por separado, pero contra los dos a la vez todavía no. Se va a complicar esto. Sobre todo porque no tengo BTC. Y están... Hostia, vale, y puedo invocar. Vamos a invocar... Gente, lo dejo para el chat. ¿A quién invocamos? Creo que tengo equipados a Chocobo Gordo, a Shiva. Y con Barret creo que tengo a Chocomog. Pero vamos, que voy a invocar a Shiva casi 100%. Porque es la waifu, tío. A Shiva, es que está clarísimo. O sea, Shiva es best of waifu, tío. Lo malo es que no tengo curaciones. Omnipoción. Sí que tengo omnipociones. Vale, me quedan una omnipoción. Joder, lo han tirado otra vez. Necesito toda la BTC para curarme. Joder. A tomar por culo el límite de Barret. Me muero, estoy jodido. Vas a invocar a... Joder, estoy fallando con el puto menú. Chocobo Gordo, no tengo a Shiva. Shiva la tenía a Eris. Shiva la tenía a Eris. Buah, estoy muerto. Estoy muertísimo, tú. Estoy muertísimo. No, no puedo curar de ninguna forma. Me ha cortado el cura más más. Me ha cortado el puto cura más más. Me ha cortado el puto cura más más. GG's. Ah, su puta madre. Voy a tener que repetir el combate desde el principio. ¿Tienes elixires? No, sí, pero no los quiero tirar ahora. Me los quiero guardar los elixires. Ah, pero igual voy a tener que tirar alguno, porque entro en el combate con poquita vida y va jodida la cosa. Sí, vamos a tener venganza, pero que flipas ahora. Daño físico en guardia menos 10%, velocidad más 7. Joder. Ah, ya es rápido y le están dando más velocidad. Daño mágico en guardia. Ataque mágico. Que eso con Tifa no me viene demasiado bien, pero bueno. Si ataco con Barret tengo tiempo de sobra para ver cuándo va a atacar y bloquear. Y mientras voy dejando que el resto llene la BTC. Yo creo que es lo mejor. Hace que Barret tanque. Tengo tiempo de sobra para ver todos sus ataques y bloqueárselos. De esa forma mantengo la vida de todo el grupo. Segunda fase. Mantengo la vida de todo el grupo. No me he tenido que curar ni una vez en este combate, en esta primera fase. Porque ahora he bloqueado los ataques con Barret. Y no he gastado PM tampoco. Vale, pirámide, vamos a cambiar a Cloud. Cloud con audacia lo rompe muy rápido la pirámide. La tiene Tifa. Barret no la rompe tan rápido, tengo que cambiar a Cloud. Joder, me está pillando todo el rato. Vamos a hacer el disparo ígneo. Con cualquiera que no sea Cloud necesito más de una hostia. Con Cloud con una audacia lo rompo. Pero me estaba cortando demasiado. Vale, Tifa está muy jodida. Vas a tirar ultra poción. Y vamos a seguir con el plan. Bloqueando a tope con Barret y pegando. Mal momento para atacar. ¡Oh!
Vale, va siendo hora de utilizar la materia que hemos equipado antes. Cura más en área, además. No, revital en área. Revital en área. A ver, me ha petado el coso y no veo nada. ¿Se ve bien el stream, gente? No me jodas que ha petado para todo el mundo. O sea, al menos, ahora sí que funciona, así que de puta madre. Ahora, he perdido bastante el hilo del combate. Así que espero no palmarla. Y estoy a punto de palmarla. Vale, ahí rompemos la pirámide. Y ahora voy a hacer por fin, a ver si me deja, revitaria a todo el grupo. Ahí está, revitaria con todos. Oh, no he bloqueado. Cura más a todos. Tercera fase. Que voy a aprovechar, como es un intermedio en el que solo van a pegar a Barret, voy a aprovechar para tirarme ETs para curar a todo el mundo. Y para dejarlo fino para la siguiente fase. Ahí estamos. Vale, y de aquí no pasé antes, pero ahora voy con toda la vida. Con toda la BTC cargada, ahora voy mucho mejor que antes. Ahora va mucho mejor que antes. Va infinitamente mejor ahora. Tengo el límite con Barret. Vamos a hacerlo. Vale, ya podemos invocar. Ya casi. Ahora, cura más. Ah, lo de estar con Barret es que te da tiempo a ver todos los ataques. O sea, es lo mejor. Es lo mejor aquí usar a Barret. Te da tiempo a ver todos los ataques y a bloquearlos. Con lo cual, la vida de todo el grupo la salvas. Eso no lo he visto. Estoy a punto de poder invocar. ¿What? ¿Ataque combinado o algo? ¿Qué cojones? ¡Hostias! Vale, ahora sí que puedo invocar. Vamos a invocar a... Ifrit no. Vamos a invocar a Shiva. Ahí la tenemos. Vale,
Vale, habilidad de invocación. Golpe celestial. Me lo ha cortado, en serio. No, lo tiene encima. Ahí ha caído, pero ha fallado. Tenemos el límite de Tifa. Y Ruda tiene la barra de fatiga a la mitad. Vamos a hacérselo a Ruda. Que la está inmovilizado. Ahora, límite de Tifa. Y tengo que curarla, pero ya. Cura más. Vale, van a hacer el... Buah, esto me mata a Tifa, ¿eh? Le he curado justo a tiempo. Ruda está casi. Tengo que focusear a Ruda con todo. Tengo que focusear a Ruda con todo. Ahí está, ataque final. ...1900, no está mal. Ruda ha muerto y Ren no está a punto. Me ha cortado la duda hacia F. Ahí estamos. Level up para Barret. Y hemos vencido. Vamos a ver qué pasa aquí. No era difícil el combate, pero la primera vez me ha sorprendido bastante. Luego ya cuando has aprendido un poquito es bastante fácil. Hostia, qué ciego, no me jodas. No puede ser eso. Sí, tío, o sea, eso ha sido falsísimo. O sea, aquí son como los soldados del imperio. O sea, no dan ni una, tío. Pues al final todo lo que había dicho de es imposible que pase, pues está pasando. Al final está pasando. Se van a cargar una ciudad entera, dos ciudades de hecho, la que está encima de la placa y la que está debajo de los suburbios, solo para acabar con Avalancha. Y encima Tifa. Kaneki Stone, llegas justo en el peor momento. Ni falso. Que tío, yo qué sé. Hay que hacer como que no sé lo que pasa, ¿sabes? En plan... 5 minutos. Creo que estamos en el 11. No sé si este es el 12 o el 11. Pero el último que yo vi era el 11. Creo que este es el 12. No tengo idea. O sea, es injusto. ¿Pasará lo que tiene que pasar aquí? Porque es diferente a esto. No creo que pase, ¿no? No pasa. Eso lo han corregido por los tiempos que corren. Porque en el original pasaba una cosa. Lo que nos ha dicho es importante.
Es la primera vez que lo nombran, exactamente. Sí, justo Rafa sabe lo que digo. Vale, pero tenemos problemas más importantes. Está cayendo la placa. Al final se van a cargar dos ciudades solo para reventar a Avalancha. Y tarde para huir ya, ¿no? ¿Estará el cable mágico de la esperanza? ¿El cable dorado de la esperanza? No se entiende eso, pero el que entiende, entiende. ¡Oh! Nos separan, de hecho. Tengo 30 segundos, ¿what the fuck? ¿Qué cojones? Reúnete con Barret. Sí, me dejan... No me dejan moverme, qué cojones. ¡Qué puta madre! ¿Por aquí me dejan? Me ponían 30 segundos. Las hacen con el helicóptero, mucho cambio. Mucho cambio, mucho cambio. La placa cayendo. Toda la placa cayendo. Hostias. Parece que Wedge no lo ha hecho mucho mejor que Big C, que Jesse. Importante esto. Hostias. Y al final cumplieron con la amenaza. Reventaron la placa del sector 7 y mataron a cientos de miles de inocentes en el proceso. Solo para acabar con Avalancha. Y acabaron con Avalancha, parece. Ha muerto Biggs, ha muerto Jesse, ha muerto Wedge. No ha muerto... O bueno, no lo sabemos. Si ha muerto Barret y Tifa, pero... Uf. A ver, por la cara... sí, a ver, los que saben del original saben lo que... Cierta cosa, pero... no podemos comentarla todavía. Todavía por aquí, no podemos comentarla. Porque sería mucho spoiler. Pero, uff, hostias. Hostias. A ver, I don't know Twitch so much. Espera. Capítulo 13, el mundo en ruinas. Empezamos el capítulo 13, gente. Al final han cumplido con la amenaza y se han cargado toda una ciudad entera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, lo del... Sí, eso es una cosa mía. Vale, gente. Autoguardado justo. Encuentra a Barret. Pero esto es principio de capítulo, así que lo vamos a dejar para el siguiente stream. Vamos a cambiar ahora...